Hola amigos, hoy les traigo un nuevo unboxing y en esta oportunidad tenemos esta interfaz de audio de la marca Behringer, así que vamos con el video. Bueno amigos, como ustedes pueden ver, aquí tengo la caja con la interfaz de audio, en este caso la Behringer Euphoria UMC404HD. Ahí ustedes pueden ver una caja en la mayoría blanca. Aquí tenemos el modelo y aquí en la parte de arriba tenemos una imagen con la interfaz de audio y aquí tenemos la marca Behringer en este caso. Y pues ustedes pueden ver ahí una vez más pues la imagen de esta interfaz. Entonces vamos a mirar aquí a los otros costados de la caja, a ver qué más nos encontramos. Aquí tenemos una vez más la imagen de la interfaz, pero con la parte trasera o la parte de atrás, donde están, digamos, la mayoría de las conexiones que trae esta interfaz de audio, que ya veremos un poco más ahorita al detalle. Entonces, muchachos, una vez más les voy a mostrar aquí la parte frontal. Ustedes pueden notar aquí ya pues las entradas que tiene de línea, tanto de línea como micrófono, y pues podemos ver aquí en la imagen ya un poco más al detalle cómo viene configurada esta interfaz. Entonces nada muchachos, vamos a iniciar con el unboxing. Y pues este unboxing es gracias a mi amigo Yeyo, que nos compartió este video para poderlo compartir con ustedes acá y en el canal. Entonces nada muchachos, como ustedes pueden ver ahí, ya se destapó la caja. Aquí viene una bolsita con todos los papeles, viene un sticker ahí de Behringer. Aquí se retira la bolsita, donde pues viene aquí el manual y aquí el sticker, que lo dejamos acá a un lado. Y ustedes pueden ver ahí, efectivamente esta es una guía de usuario, donde podemos encontrar aquí en esta hoja los diferentes modelos de esta línea de interfaz Euphoria. Que pues aquí arribita voy a dejarles un link, una tarjetita, para que ustedes puedan ver la otra interfaz que tenemos de esta línea. En este caso sería la UMC202HD. Entonces seguimos con el unboxing muchachos. Aquí ustedes pueden ver, en esta caja viene el cargador de corriente o adaptador de corriente, el cual, si ustedes pueden notar, viene en dos partes. Viene esta parte acá, que viene en esta otra bolsita, que sería nuestra conexión a la toma eléctrica, a la pared, y pues se conecta aquí a nuestro adaptador, que pues no es que sea muy fácil que digamos ponerla o... bueno, ahí vamos. Listo, ya quedó muchachos. Entonces les comentaba, este adaptador es de 5 voltios para que ustedes lo tengan en cuenta, y aquí tenemos nuestro cable USB. Este es USB, tenemos tipo A, tipo B, y esto es 2.0 de este cable. Listo muchachos, entonces aquí sacamos la interfaz, ahí ustedes la pueden ver. Vamos a sacar aquí la bolsita. Aquí con mucho cuidado. Listo muchachos, ahí ustedes tienen la interfaz, ahí la pueden ver, está genial. El color negro es muy bonito en esta referencia, en este modelo de interfaz de audio. Y como ustedes pueden ver ahí, panel frontal, genial, es muy robusta, totalmente pues metálica. Y ahí pueden ver la parte de atrás, todas sus conexiones, y pues se siente que es un producto de calidad. Así que vamos a hacer un pequeño barrido para que ustedes puedan ver todas las conexiones que tiene en esta parte de atrás. Inserts, tenemos salidas para nuestros monitores, tenemos salidas para playback, MIDI, bueno, tenemos cantidad de conexiones aquí en la parte de atrás. Aquí en la parte frontal, como ustedes pueden ver, tenemos nuestras 4 entradas, las cuales vienen en combo. Podemos conectar en línea, TRS o XLR balanceado. Entonces muchachos, esta interfaz, vale aclarar que a diferencia de las demás, viene pues con su adaptador adicional para conectar a la corriente.
Así que muchachos, si les gustó el video, regálenme un like. Si no les gustó el video, también regálenme un like. Suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.